nos dice la palabra del diputado Rafael Chetín. Bueno, buen día. La poca presencia de público en el día de hoy demuestra la nulidad de esta audiencia, las trampas que se hacen para cumplir con la formalidad cuando ya hay una decisión tomada. Nulidad que también la podemos ver por la información que hay en el expediente. El único argumento para este aumento de tarifa es la inflación. Y el otro que agregan, pero con un poco más de vergüenza, es el aumento en los boletos de colectivo el año pasado. Lo dijeron, vamos a mantener la brecha que había con los colectivos y bus a partir del aumento, con los colectivos y el subte a partir del aumento del 127% que hicimos el año pasado. El aumento de los colectivos achicó esa brecha, ahora lo que hacemos es volver a recuperar esa brecha. Lo que muestra, y esto es importante para los que se presentaron acá como usuarios a favor del aumento, que en realidad las cuentas del subte a la gestión macrista le interesan muy poco. No es un problema de plata, acá se dijo que este aumento iba a traer mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones, iban a poder hacer las inversiones necesarias. El aumento de tarifa viene a cubrir la parte del subsidio, parte de la plata del subsidio que el gobierno de Macri tiene por la ley que le votaron los legisladores del Frente para la Victoria y del PRO, que no tuvieron la precaución, como nosotros sí lo exigíamos, de que esa plata que se le dieron a partir de aumento de impuestos fuera exclusivamente para subsidiar la tarifa y no quedar en el limbo de un fideicomiso. No es cierto que hace falta este aumento de 3 pesos con 50 para mejorar el subte, porque esa plata la gestión macrista es base, la tiene con el aumento de impuestos que consiguió en la legislatura el año pasado. Nada más que los legisladores no tuvieron la precaución de resguardar que esa plata vaya efectivamente para subsidiar la tarifa, para la inversión, para todo lo que tiene que ver con gasto de operación y mantenimiento, y no quede inutilizada quizá en una cuenta de un fideicomiso. Porque yo les propongo algo, juntémonos de vuelta a fin de año y veamos cuánta plata de ese fideicomiso usó es base en el subterráneo. Y yo apuesto que va a ser muy poca. Y va a ser muy poca porque al macrismo no le interesa mejorar. Ya lo dijeron, la línea H, lo que está proyectado en la línea H, van a tardar 4 años en realizarse. Los vagones que ya compraron, que supuestamente compraron a la empresa Alstom en Brasil, van a llegar al final de la gestión macrista. Los vagones que dicen que van a comprar van a llegar en el 2016 con mucha suerte si los compran este año. Con lo cual, solamente van a ser... van a terminar dentro de 4 años las 4 estaciones o 5 estaciones que están haciendo en la línea H. Y hay que ver si en este año inauguran las 5 estaciones que ya tienen hechas desde otras gestiones, excepto la de hospitales, las 2 estaciones de la A y las 2 estaciones de la B están listas desde la gestión del el jefe de gobierno Tellerman. Y digo que esta audiencia es nula porque no tenemos ningún tipo de información sobre los costos reales de Metrovías, empresa que, como acá lo ha dicho varios, se ha encargado en estos 19 años de gestión de robar, de llevarse la plata de los subsidios y de llevarse la plata de los usuarios. Tampoco tenemos el resultado de la auditoría que encargó la propia ley de traspaso. La auditoría va a terminar dentro de 60-90 días, que nos va a permitir saber un poco más sobre los sobrecostos de Metrovías. Y tampoco tenemos la renegociación, no tenemos la base contractual que va a regir la relación entre el privado y el Estado y los usuarios de aquí en más. Pueden pasar 30 días más o un poco más hasta que tengamos eso, y sin embargo ya se está decidiendo un aumento cuando el señor Picardo vino a la legislatura a decir que ellos no sabían cuál era el verdadero costo. Cuando nosotros, simplemente analizando los balances de Metrovías, pudimos ver con mucha claridad que
que en los primeros 9 meses del año pasado Metrovías anunciaba una pérdida de 20 millones de pesos. Y cuando uno se ponía a analizar los costos de Metrovías, en qué se iba ese déficit, encontraba que 3 empresas que son del mismo grupo Rollo habían aumentado su facturación en ese mismo porcentaje, en ese mismo dinero. O sea, esos 20 millones de pesos que acusaban de déficit se habían ido en el incremento de la facturación de los proveedores prominentes, Metronet y Benito Rollo Ferro Industrial. Esto es evidencia que por lo menos hay un dibujo de los números de los reales costos de Metrovías. Y esto es importante para saber y determinar cuál es el verdadero costo de operación y mantenimiento de un servicio como el subterráneo. Y otro tema importante del incorrecto y no apropiado en apropiado de esta medida, que son los pasajeros que el subterráneo perdió. Solamente recuperar los pasajeros que el subterráneo perdió el año pasado a partir del aumento irracional del 127% y aprovechando que se achicó la brecha, solamente una política importante de recuperar pasajeros, el subterráneo recuperaría 185 millones de pesos. Pero es importante esto porque se dice que nosotros queremos hacer el Metrobús para mejorar la vida de los trabajadores. Sin embargo, se expulsa a los trabajadores del subte. El 60%, la disminución del 23% de pasajeros que tuvo el subterráneo no se comportó igual en todas las líneas. El pasajero del premetro disminuyó un 60%, premetro claramente sectores populares, 60% dejó de usar el subte para usar otra forma de transporte. El 28% en la línea C, también trabajadores. El 28% en la línea H. El 26% en la línea E. Claramente, acá hubo un manotazo al bolsillo de los trabajadores que muy racionalmente optaron por abandonar el subte y congestionar los otros medios de transporte, principalmente el colectivo. Y quiero decir una cosa más, y ya termino con estos datos. Y perdónenme que dé tantos datos, pero me parece fundamental, porque no se trata acá de venir a hacer un discurso político, sino de fundamentar una posición de por qué nosotros creemos que este aumento es totalmente irracional y ataca los bolsillos de los trabajadores. El gobierno de Macri, al momento de calcular los recursos que va a tener este año en el presupuesto, nos dijo que la inflación iba a ser del 8,9%. Ahí solo está ocultando ingresos que va a tener la ciudad por 2.500 millones de pesos. O sea, esos 40.000, 42.000 millones de pesos que se habló hoy, que es el presupuesto de la ciudad, hay que sumarle 2.500 millones de pesos. Y ahora tenemos la información con la ejecución del presupuesto 2012, que sobraron del presupuesto 2012 1.900 millones de pesos. O sea que el gobierno macrista tiene un excedente para gastar este año, no calculado en el presupuesto, de casi 5.000 millones de pesos. Y nos calcula acá, cuando necesita meternos la mano en el bolsillo a todos nosotros, nos calcula que la inflación es del 26%. Es típico actitud de la patria contratista. Típica de una persona que se crió en la cuna de la patria contratista. Y la verdad, no podemos permitir que nos mientan tanto. La ciudad tiene recursos porque solamente hacerse cargo de la plata que hace falta para la operación y mantenimiento del servicio, como bien dijeron acá, representa el 1% de todo el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Nos mienten un 10%, va a tener un 10% de plata más de la que dice tener y no está dispuesto a destinar el 1% del recurso del presupuesto para subsidiar la tarifa del subte. Tiene una limitación ideológica y esperemos que esto sea castigado en las urnas principalmente. Muchas gracias.